Hola sus ojitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Y el día de hoy tengo un video que a lo mejor y no tiene mucho que ver con el canal, pero se me hizo interesante hacerlo porque hace un buen que yo siempre veo este tipo de videos. O sea, yo había visto este tipo de videos, pero quiero constatar la veracidad de los resultados de los videos. Bueno, y como leyeron el título, así es, voy a estar haciendo unas pruebas de embarazo caseras porque les comento que estoy esperando un Suzuquito o una Suzuquita. Todavía no sabemos qué va a ser, pero estoy muy contenta, estoy muy feliz. Y qué mejor oportunidad para probar estos videos. Siempre he tenido dudas y he visto estos videos y digo, ¿será verdad? ¿Será que es mentira? Porque a veces, la mayoría de las veces, solo usan pues una muestra de pipí y te dicen, mira, si saca esto, es que es positivo. No te muestran como que una opción que pudiera ser negativa. Entonces también les recomiendo que si ustedes también tienen dudas y quieren hacer este tipo de pruebas, porque si tienes, no sé, que no estás segura si estás o no embarazada, yo te recomiendo que primero esperes a que pase, cuando mucho, unos días a que supuestamente te debe caer la regla para que estés segura, porque la hormona del embarazo no siempre sale los días que te debe caer. Por ejemplo, en mi caso, me salió como 3 semanas después, me empezó a salir como la hormona. De hecho, me hice análisis sanguíneos y todo salió negativo, pero ya después fue positivo. También tengo que decir que estos resultados, ya sean que sean negativos o positivos, no es algo que sea súper confiable. O sea, son métodos que han trascendido por generación y generación de nuestras bisabuelas a nuestras abuelas y así. No hay nada que la ciencia haya comprobado que sea veraces y eficaces, así que pues nada más vamos a entretenernos un rato viendo las pruebas como salen y qué onda. Bueno, pues entonces estamos en mi cocina porque aquí vamos a hacer la prueba en esta mesita, y les advierto primero que si son muy asquerosos y todo les da asco, mejor no vean este video, así que corten. Así que pues si tú no eres asquerosa y no te da asco y quieres seguir, porque aquí vas a ver mucha pipí, vamos a empezar con el video. La primera prueba, y para eso necesitas la orina, de preferencia que sea la primera orina de la mañana, porque es la que trae más concentración de la hormona del embarazo. En el caso que estés buscando, ya sea que hagas una prueba de estas o una casera de las que te salen positivo o negativo, tienes que esperar a la primera orina de la mañana. Entonces, en esta ocasión voy a usar dos pipís, porque les comento que en los videos anteriores o los videos que vivís en YouTube siempre muestran una pipí. Entonces, por ejemplo, si te dicen, ah, es que le echas cloro y que sale burbujas, es positivo. Ok, pero ¿qué tal si en cualquier pipí hace burbujas? O sea, no te muestran una que sea positiva y una que sea negativa. Entonces, en este caso, voy a usar, de este lado estoy usando una pipí de una persona que no está embarazada, o sea, es negativo. Y de este lado estoy usando mi pipí, que obviamente es positivo, porque sí. Entonces, realmente este video no se trata de ver si estoy o no embarazada, porque si estoy, sino que se trata de ver que las pruebas salgan verdaderas o no, o sea, si funcionan o no funcionan. Así que vamos a empezar con la primera prueba. Y esta primera prueba es, las pruebas que escogí para empezar, antes de empezar con la primera prueba, son como que las 5 de las más populares que hay, la que la mayoría de la gente muestra. Así que esta es la de la pipí y el cloro. Entonces se supone que tienes que echar un poquito de cloro en la pipí, y si esta al cabo de unos minutos hace burbujas o como que le tiras, como lo que hubieras tirado algo efervescente, es positivo, y que si no sale nada, es negativo. Así que vamos a hacer la prueba. Bueno, yo aquí tengo un poquito de cloro sin hacer pupusita, así que vamos a echar un poquito para ver qué onda, qué pasa con esta pipí. Así que voy a echar un poquito de cloro aquí. Y voy a echar un poquito de cloro aquí. Ok.
Ya está haciendo efervescencia, les voy a acercar para que vean más o menos. Y aquí están las dos pipís. Vamos a esperar 5 minutitos o un poquitito más como para ver que se siente bien la espuma y ver bien el resultado, a ver qué onda. Así que vamos a esperar. Bueno, chiquitos, ya pasaron los 5 minutos, espero un poquito más y vamos a ver los resultados. Yo me estoy drogando aquí con el cloro. Les voy a acercar la cámara para que vean los resultados. Entonces, aquí está la pipí de la izquierda, la que no es de una persona que está embarazada. Y esta es la mía. Quiero que chequen cómo está la espuma de esta. De hecho, se ve como si estuviera todavía sacando, como si fuera un vaso de cerveza. Y quiero que chequen esta otra. Esta definitivamente tiene muchísimo más espuma. Por ejemplo, vean que es cómo se ve por arriba esta, que está completamente llena de espuma. Y esta como que le hace falta un poquitito. Bueno, no sé ustedes de los resultados, como les acabo de mostrar. Las dos hicieron espuma en este caso, pero definitivamente esta, que es la mía, sacó muchísimo más espuma y se ve que la espuma está alrededor, o sea, las burbujas se ven muchísimo, como si hubieras tirado una pastilla efervescente, así se ve. Y esta, pues simplemente no se ve alrededor como esta, que tenía mucha espuma, que tenía burbujas, simplemente tiene espuma arriba y eso es todo. Supuestamente dicen que sí sale espuma y que se ve efervescente, o sea, que está así, es que es positivo, y que si no pasa nada, es negativo. En este caso, pues en esta sí pasó que sacó espuma y este no. Siento que si solo intentaras hacer esta prueba casera y solo tienes tu pipí, a lo mejor te pudiera dar un falso positivo, porque por ejemplo esta pues se ve la espuma, ¿no? No se ve efervescente, pero podría confundirte. Entonces, yo siento que si se ve como esta, que la efervescencia y todo esto, es positivo y es negativo. Entonces, pues yo creo que esta prueba sí. Y si me preguntan, a lo mejor la pipí que estás usando acá sí está embarazada y por eso pasó esto, no, porque esta pipí que estoy usando es de una persona masculina, entonces no hay ni la más remota idea de que esa persona masculina está embarazada, o sea, no. Así que vamos a pasar a la siguiente. Y vamos con la prueba número 2, y esta también es muy conocida por todos y es de la pipí y el aceite. El chiste es de que tires dos gotitas o unas gotitas de aceite, y si al cabo de los minutos las gotitas se juntan, se unen y forman una gota grande, es positivo, y si se quedan como estaban, pues es negativo. Así que vamos a ver. Y aquí tengo el aceite confiable, así que voy a tirar dos gotitas a ver qué tal. Tengo aquí los vasitos, así que voy a tirar dos gotitas separadas. Ups. Bueno, cayó un chorro, así que voy a tirar aquí otro y otro chorro aquí. Es que está difícil tirar dos gotas. No, voy a tirar otra gotita acá porque como que no. Una gota, ahí está. No sé si logran apreciar aquí las gotas, hay como dos gotas. O sea, por acá es el reflejo, una gota del lado izquierdo, y por un reflejo la gota del lado derecho. Oh my god, no sé, pero están viendo como que estas dos de aquí, una grande, como que se quieren juntar. No sé, vamos a esperar un ratito a ver qué tal. Mejor, las burbujas están como que separadas, o sea, como que se juntaron todas, pero no se unieron formando una grande. Este es la pipí, la mía. Y en esta, pues no, casi no se ve, pero están separadas. O sea, estas, por ejemplo, ni siquiera se agruparon, solo están separadas. Bueno, pues como pudieron ver, ya les mostré esta, como que las burbujas se agruparon, pero no se juntaron, y estas no se agruparon, se quedaron así. Entonces, yo creo que como resultado, como el otro, no creo que sea confiable porque no hubo una veracidad del asunto y el resultado estuvo así como que muy dudoso. Ahorita, como estoy viendo, solo se agruparon, no formaron la grande. Entonces, tal vez el hecho de que se agrupen pudiera
se hace pensar que es positivo, pero yo creo que no está dudosa la cosa. Así que pues vamos a seguir con la siguiente prueba. No me fijé que no le había dado play al video, así que esta es la prueba de embarazo número 3, que es la pipí con la pasta dental. Y se supone que debes vertir un poco de pasta dental en la pipí, revolver y esperar unos minutitos si cambia de color o saca espuma. Es positivo y si no es negativo. Y lo mismo en la otra. Así que ya había yo echado pasta dental acá, pero no lo vieron porque se me fue. Así que voy a echar de este lado pasta dental. De preferencia que sea una pasta de color blanca. Y después con un palito hay que remover. Y pues también vamos a remover esta de este lado. A ver qué tal. Así que vamos a esperar unos minutitos para ver qué reacción hace en la pipí. Bueno, y ya hemos esperado varios minutos. De hecho, creo que esperé como 8 minutos. Y aquí están los resultados. Y pues yo veo las dos pruebas completamente iguales, ya sé que para que vean, pero por ejemplo, esta es la mía que es debe ser positiva y esta es la que debe ser negativa, pero se ven completamente iguales, no hubo ningún cambio, es el mismo color, diría yo, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Se ve igual? Yo lo veo igual, así que fake para esta prueba. Y para la cuarta prueba vamos a necesitar el mismo pipí y en esta ocasión es vinagre. Entonces esta prueba consiste en echar una cucharada de vinagre y se supone que si, como la del cloro, que si esta hace burbujas o así como que queda efervescente, es positivo y si no hace nada es negativo, así que vamos a ver qué onda. Así que ya tengo aquí el vinagre listo. Voy a servir una cucharada. Este es vinagre de, no sé, vinagre, no sé, que hay de manzana y no sé qué. Entonces vamos a echar una cucharada. Una cucharada. Ok, entonces vamos a esperar unos 20 minutos. Esta prueba sí decía que esperar 20 minutos. Así que vamos a esperar los 20 minutos y regresamos a ver cómo les fue a las pruebas. 346 minutos más tarde. Y pues ya, chiquitos, hemos esperado los 20 minutos y vamos a ver los resultados. Y como podrán ver, ni siquiera les tengo que acercar. No tiene absolutamente ningún cambio. Los dos son completamente iguales. Vean, no tiene nada. Ni siquiera hizo burbujas ni nada. Así que fake. Y para esta prueba voy a usar igual pipí, dos pipís, y voy a usar dos vasos aparte porque esa es la prueba de la pipí y el azúcar. Que esta prueba consiste en que debes de echar 3 cucharadas de azúcar en cada botecito y vertir la pipí y esperar a ver qué hace. Supuestamente si la pipí hace que el azúcar como que se vuelva grumosa y que como que forme cuadritos, como que se empieza a pegar, es positivo, y si se disuelve por completo es negativo. Así que vamos a empezar. Son 3 cucharadas de azúcar, vamos a echar. Tiene la misma cantidad de azúcar, así que vamos a vertir la pipí. A ver qué pasa. Y vamos a esperar, siempre es esperar unos minutos, pueden esperar 5 a 10 minutos para que dejen que reaccione y haga su trabajo el azúcar. Así que pues vamos a esperar 10 minutos y ahorita regresamos. 346 minutos más tarde. Pasó lo que me temía que pasara, que se chorreara o algo. Entonces no me di cuenta que el vaso donde puse el azúcar estaba roto. No se preocupen, ahorita lo desinfecto, le echo cloro, le echo de todo, sí, para que todo esté bien. Y pues aquí están las dos pipí.
X, esta tuve que ponerle un vaso abajo porque se estaba chorreando y esta está. Entonces sí que vamos a ver el resultado final. ¿Logran ver algo? Yo los veo exactamente iguales, o sea, no, en este caso no se disolvió la pipí y en este tampoco. Se quedó de hecho abajo, perdón, no se disolvió el azúcar, se quedó abajo de hecho y no pasó nada. Les voy a acercar para que vean. Esta es mi pipí, como pueden ver. Bueno, le tengo puesto doble vaso porque les comenté que se cayó. Pero en la parte de acá, esto que ven aquí como blanquito es el azúcar que se concentró ahí. O sea, no se disolvió ni nada por el estilo. Se quedó ahí concentrado. Este es mi pipí, que supone que debe haber sido positivo. Y esta es la pipí negativa, que como pueden ver también aquí abajo, todo el azúcar se concentró. O sea, no pasó nada, no se disolvió ni nada. Entonces, creo que esta prueba también es fake, salió mal, no creo, porque hubiera pasado una reacción y no pasó nada. Bueno, suquitos, entonces ya vieron los resultados, cómo nos fue. Yo siento que, la verdad, yo siempre había, por eso siempre había yo tenido la curiosidad de probar estas pruebas caseras, porque siempre las veo, pero como que hay algo que siempre decía yo, no puede ser, a lo mejor es fake, o a lo mejor, no lo sé, no creo que sean verdad. Y por eso es que me decidí a hacer esto. Entonces, no sé, ustedes también tengan sus opiniones, déjenme en los comentarios qué piensan. En mi opinión, siento que los vimos, la mayoría, fue, de hecho, casi todas tuvieron como que fake, ninguna fue así. Wow, solo la del cloro, que más o menos se podría decir que puede ser que sí sea efectiva, tal vez no al 100%, pero sí un 75%, porque las dos hicieron burbujas, pero sí se veía la diferencia de una con otra, o sea, se veían más pronunciadas las burbujas de la mía que era positiva y de la otra que era negativa. Y bueno, yo les aconsejo, si quieres una chica que quiere probar estas pruebas, pues no pierdes nada haciéndola, pero te recomiendo, como siempre, es que lo mejor es que te hagas una prueba de embarazo. La más efectiva es la sanguínea, o ya sea de las normales que seas, pero que siempre te esperes un tiempito más, no lo hagas apenas te falte la regla o que dos días antes, porque eso puede afectar el resultado, te puede dar un falso negativo. O sea, si estás embarazada y luego sale positivo, negativo, puede ser un falso negativo. Entonces yo te aconsejo que esperes mínimo una semana o 15 días y ya te hagas la sangre normal, para que así ya se saques de dudas y no con estas cosas que solo engañan a la gente. Bueno, suquitos, pues espero que se hayan divertido mucho viendo este video. La verdad, yo me divertí y al final de último pasó lo que tenía que pasar y estaba todo yendo súper bien y tranquilo hasta que ese vaso vi que empezó a humedecerse y yo, no, y que al final empecé a limpiar y ni modo, ahorita voy a tener que desinfectar toda la casa, guantes, cubreboca, todo. Bueno, pues déjame en los comentarios si les gustó esta sección, bueno, no sección, este video de embarazo, y si les gustaría ver algún video más sobre cosas de maternidad o sobre otro tipo de pruebas. Más adelante voy a hacer la prueba de las pruebas caseras para saber si es niño o niña, pero eso va a ser más adelante cuando yo ya sepa el resultado final para que sí se los muestre. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, suscríbanse al canal, me pueden seguir en Instagram, Facebook y aquí en YouTube, así que yo los veo en el siguiente video. Adiós.